Sigues igual que siempre, portal. Enorme y temible. ¿Quieres oír historias extrañas? Yo quiero oír una. Es muy simple. Te adentras en el vacío. Atraviesas visiones de tu propia muerte y de la extinción de la vida. Antiguos sueños. Todos los cazadores. Todo depende de cuál sea tu sitio. Los hechiceros tienen sus bibliotecas, los titanes sus muros y los cazadores las tierras salvajes. No hay nada más salvaje que un cazador con un puñado de hambre. Hay que apuntar antes de tensar el arco. Eso es, no tiene ningún sentido. Así es el vacío. En un tiroteo debes apuntar, alienar el disparo y después tensar el arco. Vale la pena por la cara que ponen los enemigos. Tenemos compañía. Ahí, otra proyección. Él se puso en pie y la gente lo admiró porque era un modelo a seguir. La encarnación de la esperanza en un simple hombre. Y dentro de esa verdad estaba la gran promesa. Si un hombre puede enfrentarse a la noche, cualquiera puede. Todos pueden. En la mano, él sostenía firmemente una rosa. Y su aura resplandecía. La miré y me pregunté cuántas vidas inocentes había terminado con esas espadas rotas. Entonces ella hizo algo raro. Sacó la última pistola de choque de su cartuchera y la arrojó al suelo, como ofreciéndola. Cuando fui a cogerla intentó apuñalarme, pero no fue lo bastante rápida y sí, hice lo que tenía que hacer. Todavía me pregunto si me odiaba o si quería que la matara. O si quiso ahorrarme la decisión. Ahí está el fragmento. Espera, ¿has oído? Poseídos. Thank you.
fragmento debe de tener luz para dar... Enséñales qué has aprendido. Come on.
Los poseídos harán lo que sea para evitar que nos vayamos. Ahora larguémonos de aquí. Necesitamos un cambio de aire. No sé por qué el viajero sigue eligiéndonos para darnos su poder. Debe de haber otros guardianes luchando igual que nosotros.